A mis 26 años fui víctima de violencia sexual por tres policías. Por primera vez en la historia se le ha condenado al Estado de Perú por violar los derechos de un integrante de la comunidad LGTBI. Yo estudié enfermería técnica, trabajaba como promotora de salud. El día 25 de febrero, a la medianoche, me dirigí a esas horas a mi domicilio, donde fui interceptada por el carro del Serenazgo. Me comenzaron a preguntar qué hacía ahí, me pidieron documentos, les dije que yo no los tenía. Comenzaron a burlarse y a insultarme, como decir, ¿qué hace este maricón de mierda por aquí? Y me subieron a la fuerza. Me dirigieron hacia la comisaría de Casa Grande, donde ahí salió el policía Dino Horacio Ponce Pardo, que me metió de los pelos a un ambiente, en ese entonces se llamaba el ambiente de investigación. Yo le dije, doctora, he venido a denunciar porque no me quieren hacer caso. Entonces le dije, mira, me han violado a los policías. Y me miró de manera así discriminatoria, de una manera muy abusiva, y me dijo, pero si usted es homosexual, me dijo así, ¿cómo yo le voy a creer? Pudieron determinar las violaciones que se había ocurrido, más que todo la manera y el objeto. Entonces el fiscal pidió la prisión preventiva, de inmediato pidió la prisión preventiva. El juez de primera instancia, el doctor Rosendo Pompeyo, les dio la prisión preventiva a ellos. Los mandó al penal el 11 de abril del 2008. Pero de manera sorprendente, el 15 de abril, 4 días después, la primera sala penal de apelaciones, por voto por mayoría, decidieron liberar a los policías. ¿Basándose en qué? En que no habían elementos graves de convicción para que ellos puedan estar presos. Sin embargo, el voto de discordia de la doctora Sara Angélica Pajares era que sí habían suficientes y graves elementos de convicción. Después de 9 meses, en diciembre, el fiscal solicitó el sobreseimiento. ¿Eso qué significa? El archivo de todo, le solicitaba al juez. ¿Basándose en qué? En que mi declaración era inverosímil. En otras palabras, no me podían creer. Cumple con hacer un acto de reconocimiento y disculpas públicas. Cumple con hacer leyes a favor de la comunidad LGTBI. Cumple con capacitarme a todo personal de la policía para que estos casos se erradiquen y ya no vuelva a ocurrir. Cumple con repararla a Azul y a su madre. Estos 14 años perdí a mi madre, que fue la persona, el pilar más fuerte que estaba ahí conmigo días tras día, pasando angustias, pasando penas, pasando trasnoches, pasando llantos, todas las persecuciones que yo he recibido. Han pasado ya más de 2 años, este 12 de marzo se ha cumplido 2 años, sin embargo el Estado hasta ahorita no ha cumplido nada. Lo único que ha podido cumplir es sin publicar la sentencia. Yo he luchado para que el Estado respete mis derechos y es lo que estoy exigiendo ahora, que respete mis derechos. Porque yo no le estoy pidiendo a ninguna de las autoridades ningún favorcito, que por favor háganme, o que cualquier juez o un presidente en un momento salga a decir sí, le hicimos el favor, ¿no? Azul, no, jamás. Esos derechos me asisten a mí, te asisten a ti y a toda persona. Tengo 40 años y esto me pasó a mis 26 años. O sea, imagínate, son todo un proyecto de vida. Eso no quiere decir que estoy vieja, no, al contrario. Mi espíritu ahora es único. Sigo para adelante, quiero continuar la carrera de derecho, terminar la carrera de derecho. Eso me encanta, me fascina. ¿Sabes por qué? Porque yo aprendí muchas cosas. Que fue en mi desesperación, pero aprendí todo este tiempo, aprendí muchas cosas. O sea, a mí no hay ningún fiscal, ninguna autoridad que me trate ahora de sorprender. A mí no me van a sorprender. Yo voy a seguir defendiendo, voy a seguir luchando hasta
en que Dios me preste la vida.